Ese fuera Petro, ¿a usted lo sorprendió? ¿Usted dónde estaba cuando comenzaron a corear algunos de los asistentes a su carrera fuera Petro, Rigo? No, nosotros, el evento desde las 5 de la mañana, como eran deprimidos, empieza, hay unos corrales donde se ponen todos los ciclistas, esto muy organizado, va por categorías. Nosotros llegamos sobre las 7, casi 6:50 para dar la salida. No escuché nada, pero bueno, a mí se me sale de las manos, no puedo, o sea, yo no puedo controlar lo que piensa la gente. Es la gente gritando, son cosas que yo respeto, como siempre lo he dicho. Usted, no son usted cosas. ¿Usted estaba ahí cuando la gente comenzó a gritar, claro, fuera Petro? Sí, pero estábamos ahí todos estábamos en la rampa de salida donde dimos la salida y algunos gritaron, claro que lo escuchamos, pero ahí uno no puede hacer nada, uno no puede controlar el pensamiento de 10.000 ciclistas para competir, y menos cuando pues muchas veces se han escuchado en estadio y cosas así. Entonces son cosas que a mí se me salen de las manos.